Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Running Siege. Amigos, vamos allá con este Ranked Road to Champion. Vamos a ver qué tal las partiditas de hoy. Por supuesto, vamos allá con esos likes arriba. Sí que acabo de empezar, lo sé. No ha pasado ni 20 segundos, pero prefiero pedir likes que no pedirlos, ¿vale? Así que adelante. Estamos actualmente en bronce 1 con unas 16 partidas, 17, no estoy del todo seguro, ¿vale? Pero bueno, aquí seguimos. Hoy tengo puesto el modo streamer. Hoy, bueno, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Vale, vamos a poner esta vaina por aquí para ver un poquito todo. Mira, con 17 partidas, ¿vale? Estamos actualmente en bronce 1. Tenemos un win. Bueno, un win rate, digamos, un ratio de victorias, derrotas de 59%. Una run en Café Dostoyevsky hubiera venido muy bien para nosotros, pero bueno, vamos a proseguir con esto. Vale, ya como veis, el MMR va avanzando y es más que normal porque es más que obvio. Tenemos actualmente un KD de 2,22, así que bastante bien. Esta persona. Ah, esta. ¿What? Esta persona no tiene ninguna partida. Ah, vale. Su rango máximo es platino tal, vale. Esta es la primera partida que hace de la temporada. Joder, pues qué mal, ¿no? La verdad, qué mal. Esperemos que ahora este tío sea una maldita bestia del gaming. Pero bueno, de momento, aquí estamos con el quinto episodio de Ranked Road to Champ. Que de momento tengo que decir que al cambiarle el título y la miniatura al vídeo directo como tal, ha funcionado bastante mejor que el anterior, por ejemplo. ¿Vale? Al menos de momento creo que va mejor. Al menos a nivel de likes, que eso es muy importante. Vale, ¿dónde vamos a ir? Van a ir arriba del todo. Nos llevamos un Thermite para abrir nosotros. Quería partir del día. No sé muy bien qué llevarme. Puedo llevarme un Ace. Este metemos 1,5. Vale, ahora cambiamos lo que voy diciendo, el tema de las skins y eso, que son muy importantes. Si es una skin muy fea, no vamos a matar. Sin embargo, si es una skin guapísima, los porcentajes de asesinamiento crecen exponencialmente. Este no, vale, yo veo a Ace rojo, bien potente. Vale, la P9 también en rojo. Y también son las skins que más me gustan, gente. Esta, ¿eh? O sea, las pongo prácticamente en todas las armas. Ya no solo aquí, porque son las que tengo, sino en mi cuenta principal. Vale, voy a poner una Claymore, sí. Una Claymore, vale. Vamos a ver qué tal, al principio lo he dicho, son arriba del todo. Voy a subirme por aquí el volumen, que creo que está. Ah, no, estaba ya subido a todo. Al máximo. ¡Vamos al lío! Hoy estoy grabando esto algo más tarde. Son las 11 menos 5. Me he levantado igual que siempre, eso es cierto. Pero bueno, he estado haciendo un par de cositas. He estado desayunando, cosa que casi nunca desayuno. He estado viendo el nuevo podcast este de Willy Rex y de toda su gente y tal. Bueno, es un podcast. Sí, es un debate. Sí, es un debate y tal. No tiene una charla fija de lo que hablar en cada esto, sino que han comentado que ellos en cada. Cada vez que se reúnen empiezan a hablar de cosas, ¿vale? Como una charla de amigos. Se ha reunido y eso. Vale, un chujito. Vamos a recargar hasta llegar arriba del todo. De hecho, primera partida, ¿vale? No he calentado absolutamente nada. Hemos ido aquí por C4. Uy, perdón, no sé qué es esto. Vale, ¿puedes abrirme, amigo? No. Please, can you get the hatch? Yeah, it's like. Hatch, please. Yeah, thank you. ¿Vale? Ay, no me digas que este es el nuevo, ¿eh? Por favor, que no me digas que este es el nuevo, porque tiene la pinta, vale, está. Ay, está muteado. ¿Y el otro dron? Está acá. Este voy a quedar aquí. Se va a quedar aquí atrás. Vamos allá, amigo. No debería piquear yo, pero bueno. Vale, han hecho run out. Esto debería quitarse por la ventana. ¿Seré yo? Pues tendría que ser yo, que va a ser lo malo. Vale, vamos a hacer esto desde la ventana. Si no me salen, ¿de cuál han salido? De esa, vale. He entrado desde esta, vale. Vale, me sirve esa, ¿vale? Con romper solamente desde la izquierda me sirve. Vale, ya podemos coger esto. Ha vuelto a salir el 9, ¿cómo está? ¿Qué, no? Vale, por favor, que no me rompan aquí ahora. Voy a romper un dron o algo. Vale, ya hemos abierto de todo perfectamente. No tengo drones, que es lo malo, tío. He abierto bien, ¿verdad? He abierto perfecto. Pues no sé qué hacer. Tengo que llevar mi dron hacia arriba. Qué bueno, amigo, qué buena. Vale, eso ha sido aquí entonces. Don't watch on Facebook. ¿Where?
aguantado aquí. Voy. Bien hecho, bien hecho por mi compa, tú. Muy bien hecho. Y me iba a poner a plantar, gente. Ah, wow, lo estaba... Ah, no. Vale, digo, ¿lo estaba viendo? No lo estaba viendo. Pasa que en la Kirkan aparece las paredes como se han quedado. O sea, es un poco absurdo, pero funciona así este... Y esto antes no era así, ¿eh? Pero, por ejemplo, si yo disparo una pared, rompo esa pared, luego en la Kirkan sale que he disparado a través de una pared que estaba abierta. ¿Sabes? Igual que ha pasado aquí. Se supone que aquí ya lo he visto... Porque esa pared que donde yo lo he visto ya estaba rota en la Kirkan, pero es la que tiene que romper para verlo. O eso creo, la verdad. Puede ser que lo haya visto y no me he enterado, estaba ahí con la visión de túnel a tope. Vale, pero muy bien, muy bien. La primera kill ha sido clave. También te digo, ha sido todo posible gracias al Sledge, que al cargarse a la persona que me iba a pusear a mí por la zona de piano y tal, he dicho, ya está, me meto por aquí porque no tiene que haber nadie. Igualmente había una persona más, es cierto, pero bueno. Al final el lío me ha tirado bien el escaneo. Y Wandy. Escaneo, scan y Wandy. Al mismo sitio. Esto lo queda aquí. Más que nada para. A ver si me deja ponerme aquí. Perfecto. Más que nada para. Pues para saber si van a meterse cuatro abajo o algo. No sé qué está haciendo. Vale, vamos a quedar por aquí. Vamos a ir de nuevo arriba. Muy bien, esta primera ronda. Vale, vamos a beber un poquito de agua. Bebo muchísima agua, diariamente, pero muchísima, tío. Es algo bastante bueno, obvio. Bueno, beber agüita. Pero es que estoy todo el día bebiendo agua, tío. Además, obviamente, como hace calorcito, me gusta beber agua fresquita. Y además ya lo hemos hecho muy bien, que al final éramos 3 para 5, 2 para 5 y lo hemos hecho bestialmente, tú. Que me encanta este arma, vamos, me gusta mucho este arma, aquí tendré que subir otro menos. No he puesto claymore ninguna, claro. Tampoco, si no pongo claymore, pues pasa nada. Vamos directamente arriba, ¿vale? Ah, ya está aquí. Está perfecto. ¡Al turrón, amigos! Directamente arriba. Vale, a ver si me abren las trampillas. Empiezo yo a abrir todo eso, ¿vale? Vale, han abierto trampillas. No podemos abrir trampillas. Ay, yo no quiero abrir. No quiero gastar esto aquí, ¿no? Ya, bueno, voy a tener que gastarlo. No es lo mejor. Seguramente tenga granadas, ¿no? La Iana. Vale, esta vez lo han quitado. Vale. A ver si alguien está haciendo aquí algo. Nada. Lo mejor siempre es a la izquierda, ¿vale, gente? Que era porque así podemos tener la cobertura de la pared. La discusión ya está hecha en caso de que pueda morir y tal. Estoy bien, ¿sabes? Escucho un pulse. Maybe they have pulse. De hecho que sí, que quizás ellos tienen un pulse. Puede que tenga un pulso. Yo voy a ponerme aquí, No me fío del pulso. Puede que tenga un pulso, tío. ¿Ves? Voy a esperar aquí, Cambiando cargador. El dron sale ahora mismo. Creo que tiene que tener un pulso, tío. Sorry. One behind, careful. Valkyrie on train. Okay, bloque fallado, tío. Oh my god, I'm sorry. I was upside down, so I didn't see the name. I'm sorry. Al menos tenemos la cámara esta. Qué pena, tío. Ay, me podría haber visto la cámara por aquí, sí, porque este venía desde fuera. Este que estaba con el C4. Qué pena, tío. Esa era mía 100%, qué pena. Qué pena, tío. Que hubiera cambiado si hubiera matado yo a esa persona. Romeo era la Valkyria, efectivamente. Let's try. Ha pasado algo, se han matado entre ellos, ¿verdad? Sí. Qué pena.
Lo he dicho, fallo mío, he fallado aquí mucho. No sé muy bien por qué. Creo que es porque iba a tirar ya hacia arriba porque no veía nada. Y lo peor es que he escuchado como un pulse o algo. No sé por qué mi cabeza ha escuchado algo de ese estilo. Vale, podemos coger. Bueno, vamos a ver qué cogemos, Vale, vamos a coger. Prefiero un C-Mate aquí, la verdad. Vale, venga, no pasa nada. Cagada, a ver, bueno, a ver, cagada mía tampoco. He fallado en un 1 versus 1. Una teamfight. No es que haya matado como este compañero a otro, que como te ha dicho, casi sin querer, tal y cual. Lo he dicho. Sí que es cierto que creo. Claro, es que íbamos 3 para 3 o 4 para 3. El de los nuestros ha matado al compañero 3 para 3. Me ha matado la Valkyria en ese 1 versus 1, 2 para 3. Voy a cambiar mucho de todo eso. Un bandit tiene. Bandit y mira, Un bandit te la mira. Vale, ¿tenemos algo para quitar eso? No. Lo que voy a hacer, claro, es que encima hemos quitado a una run, tío, la madre que me parió. Vale, pues vamos a ir con Twitch, para ver si podemos romperla. Lo suyo es ir arriba, totalmente cierto. Podríamos coger un back, un sledge, pero no me apetece ni uno ni otro. Más que nada porque es un personaje que cojo siempre y estoy cansado de ellos. Uy, va, qué pena. Subidito por aquí. Vale. Subidito aquí. Nada, ¿no? Nada. Vale, voy a intentar romper esas miras, aunque va a ser obviamente complicado porque va a estar todo el mundo observando. Aunque si las tires de aquí. ¿No se ha roto? ¿Qué falso, no? Vale. Mírate. Y have Capcan, ¿ok? Vale, vamos a marcar eso para que se identifique el Capcan. Este le quitan la hora. Cambiando cargador. A ver, eso es muy de cobra, amigo. ¿Ha cogido el C4? No. Ahí está, sí, fuera el C4. Vamos a romper todas las trampas que haya. Vale, estamos haciendo una esto increíble, joder. Ah, llevamos 3 para 5, wow, de momento. Esta era tuya, tío. Es que se ha movido con él, tío. Digo, no creo que esté aquí a la izquierda porque está mi compa, tío. Ya. Ya. Un poco desastre por el equipo, la verdad. Mira que lo que han hecho con la mira, el tema del C4, eso es más que funciona cuando son literalmente cobres. Demasiado lleguen a tu amigos, los demás. Por eso he dicho, digo, no tiene sentido ninguno el C4S. Pues nada. Qué pena, tío. Vale, vamos arriba a cócteles. ¿Qué es lo que podemos pillar por aquí? Un bandit. Pillo un bandit. O me pillo. Vamos a pillar un kite, va. Con este, no soy demasiado bueno con este arma, No soy demasiado bueno, pero bueno, vamos a. Ay, tenía C4 con este. 100%, ¿verdad? Sí, diré que sí. Vale, 100% tiene C4, tío. Cada vez están más duros los cristales, mamá. Cada vez están más duros los cristales. Los hacen blindados, tú. Vale, listo. Vamos a quedarnos por aquí. Voy a meter. Sí, voy a meter aquí la mierda. Sí. Voy a romper así. Vamos a pegarla así un poquitico. Vamos a romper todos los cristales, ¿vale? Uy, cago. Se ha roto más de lo que quería, pero bueno. Ahora voy a poner todo, ¿vale? Perfecto. Claro, es que
Ahora veo aquí cómo hacerlo. Vale, venga. No lo he puesto bien, tío. A ver qué me parió. Voy a preparar el felpudo. Aquí ya. No se ha puesto bien. No, se ha puesto bien, tío. No tira mal. The rig, the hut, here. Ah, es español, amigo. De la detección, vaya. Están mirando drones ahora. Maybe trapping. Yeah, trapping with me. ¿O en serio? Bro, sí son, sí. I say you, trapping with me. Así que es de que no dice nada, tío, tan loco. ¿Dónde lo he puesto? Vale, van a abrir aquí. No vamos a hacer nada más, ¿vale? Ah, vale, pues vamos aquí. Ay, me la pega a mí, tío. No le he dado, qué pena, a ver. Ay, hemos hecho tiempecito y tal. Mira, esto como me ha dado. Madre que lo puto parió. Hemos hecho tiempo, la verdad. También te digo, la Valkyria diciéndome, deberías haber dicho algo. Chico, te lo he dicho, dos rappelantes conmigo. Digo, maybe two rappelantes. ¿Por qué? Porque al menos uno sé que hay. Hemos de tiempo, es cierto, ¿vale? Hasta que han abierto y tal. Hostias. Somos muy malos, ¿eh? Vale, pues esto es un G-Way Play. Bien, estoy ya. Bueno, pues donde llego play. Vale, la primera partida un poco al carajo, no pasa nada. Nada, tío. Somos totalmente terribles. La Valkyria, chico, ¿me dejas echar algo? Chico. ¿Eres español, Valkyria? No, no me ha dicho nada. No ha dicho nada, mi parcerito. También te digo, confiaba más en que me lo llevara yo, la verdad. Confiaba, más que nada porque tenía... Bueno, tampoco sabía con qué me estaban disparando, ¿sabes? Pero nada, el tío dispara, disparado y al final me ha dado uno a la cabeza, por su ok, ¿sabes? Uno me ha sido, vale, ok. Ok, bro. Y el primer case que he puesto era para los alambres, gente. Y además, como teníamos el ADS de llegar ahí, digo, vale, así ya me aseguro de que tienen que tirar algo, sí o sí, para romper esos alambres. Porque un drone ahí no puede entrar por los alambres electrificados. En principio, si lo pongo ahí, debería electrificarlo. Vamos a hacer aquí. Esto lo acabo de inventar, la verdad. Vamos a quedarnos ahí. Vale, vamos a hacer esto aquí. Vale. Vamos directamente a hacer lo que han hecho ellos, ¿vale? Pero en este caso voy a esperar a que... Aquí abra directamente. Voy a poner directamente los KI, voy a romper las ventanas de transmisión, etc. Si lo pongo aquí es demasiado lejos, voy a ponerlo aquí, justamente. Debería electrificar todo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué abro? Yeah, we need a hole here, guys. Sabino ya, ¿verdad? Sí. Someone with C4 or Valkyrie, maybe. Ay, no pilla C4, igual que antes. 2-3 kill. Y me la pega a mí, tío. Es que soy horrible, tío. Soy horrible, la verdad. Igual, eh. Qué bárbaro, tío, qué bárbaro, qué bárbaro. Hello? No sé qué ha dicho, tío. Valkyrie, do you have C4? No, I don't have. Eres español, tío, no has dicho nada. Yeah,
We are stuck in freezer. Fan, yo no le noto, tío. Vuelve, te lo he dicho en la ronda anterior. Esto es un GG Play. Donde estéis jugando. Mejor que perdamos esta, 8 puntitos, antes de tener que seguir. Nada. Don't ping. No pingues, tío. Qué puta manía. Es español, 100%. When is I, guys? Ah, no, no, sorry. Se la ha quitado, se la ha bugueado. Por eso antes le ha matado, mira. Se le quita el logo. Ahora ya no, Be careful if they open here, Valkyrie. Literalmente, Valkyrie, eres una puta inútil. Chaval, bien, nice. Un rappelling on window, vamos a rappelling on window. Sedax is here. Es español, tío. Es español el mendrugo. Y no dice nada porque, en fin. Again, how, just how. Vaya mierda de cámaras, me te digo, eh. No sé cómo no las están viendo. Spanty on default. Spanty on default. Tío, son tres. Nice. Ok, bro. Él es español, ¿verdad? 100% es español este tío. 100%. Tiene un acentazo de español que te caga. Pero 100%, eh. No me escuchaste. Escuchaste antes. E igual no me funciona el micro, 100% gente, no me funciona el micro. Puede ser. Puede ser. Vamos a quedarnos con un rook aquí, sí. La verdad es que, gente, a ver, primera partida del día. Igualmente, no me veo, no me he visto tan malo como para no darle eso. A ver, darle. Él tenía la ventaja sobre mí. Tened en cuenta que yo... Bueno, no, sin más, creo que teníamos ambos la misma ventaja, creo. No, bravo, no, pero sorry. Woman, no. No me escuchan, tengo el micro. No. Guys, the freezer walls, guys. No, vaya cagada que acaba de hacer mi amigo el Woman. He hecho bravo por el modo cime, pero es él. Acabé de cagarle en la mierda. Ok, amigo, ok. Voy a quedarme aquí, voy a jugar agresivo, eh. Le he hecho nada, que he fallado si miserable. Guys, the freezer walls are not done. ¿Por qué hacen esto, tío? Este tío se retrasado. ¿Cómo pone así las estos? ¿En serio he puesto eso así? Que me ayude aquí el parce. Espera, maldita Frost, se ha pirado. One with me, one outside Bakery, and one on hallway. One outside window. Se me dio recuerdo porque estaba con el puto micro puesto. Vale, bien, amigo. Lo de la Valkyria, perdón, Valkyria, lo de la Frost es una maravilla, qué locura, tú. Al final vamos a remontar esto. Holy shit, bro. Al fondo, ¿verdad?
Tremendo jugado, mansito. Mamá. Lo he dicho, no me funciona el micro. No me funciona. ¿Me escuchas ahora? Sí. Ah, vale, vale, vale. Pero un poco bajo, Vale, vale, lo subo. Es que me parecía muy raro, tío. Plan, porque he dicho la info, digo, qué raro, ¿no? Digo, no. Nivel de grabación es este. Ahora mejor, ¿verdad? Sí, sí, ahora perfecto. Perfecto. Ok, hello guys. Vale, vamos a ir con. Pues con un ace, como hemos ido antes, tú. Let's go. Lo he dicho, es que digo, me parece raro, porque me lo ha dicho. O sea, y además he notado como que el micro no me funcionaba en la segunda. ¿Sabes? Porque la primera que he dicho, digo, dos hablando conmigo. Y dije, tío, ¿por qué no me has dicho nada? En plan, joder, te lo he dicho, tío. Y luego en la siguiente he dado otra info y como que no han hecho caso. Digo, qué raro, tío. Y es por eso. Es por eso. Ella me ha dicho, digo, igual no se me escucha. Cabrera. O se te parece la voz que flipas o eres el real. Es que se te parece muchísimo. A Willy Rex. Sí, me lo dice mucho a Willy Rex. Sí. A Willy Rex. Nada, nada, sí, sí, yo sí. Ah, ¿eres el real? Sí, sí. Esta no será a las 10 en la primera partida. Mira que no quería hablar así demasiado para que no pase nada. Pero a ver, también te digo una cosa, que al ser en el equipo no hay problema, ¿sabes? Sinceramente no me lo esperaba, pero un placer, tío. Igualmente, un placer. Te he estado mirando desde hace 5 o 6 años, incluso desde que salía muy bien el juego. Grande. Qué grande está. ¿Dónde tiene esto? Aquí, una batería y otra. Tengo que tener cuidado de que no me zumben. Me puede saltar, lo malo. Moth is in fridge, I think. Vale. El bandit ese estaba un poco loco, estaba loco. El otro de la izquierda, ¿verdad? Al principio sí. No he ido con el hecho, ¿verdad, gente? ¿Dónde ha ido? ¿Está bugueado? ¿Qué te pasa, amigo? Esperemos que no tenga C4. No, tiene ganas de impacto, ¿cuál? Thank you. Vale, ya escucho mejor, amigos. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? No, no sé qué ha pasado. ¿Se ha roto bien? Sí, es que se ha bugueado. Se ha desparentado. Bueno, piano, en fin. Sin yo left. Ahí tiene un eco, no. Ese Mothin ha muerto, qué pena, tío. Behind, en red. Interrogation, red. Thank you. Vale, muy XC esa interrogación ahí, Sin free slot. Vale, uno por el que está abajo. No tengo nada aquí, para meterle este. Oh, qué pena. Qué pena. Bueno. Bueno, Fisher. Bueno, Fisher there. Son white stairs. White stairs. No me tiene nada, ¿vale? Muy buena, good job.
Bien, chaval, bien, bien, bien. Lo he dicho, claro, es que ahora entiendo por qué antes no me ha hecho caso. En plan, joder, se me ha quejado porque no le he dicho nada cuando sí se lo he dicho. En plan, venga, es mi culpa. Claro, pero luego lo se ha justificado, ¿sabes? Se ha justificado por el hecho de que, vale, es que no se me escuchaba. Bien, chaval, bien, bien, bien. Tiene españita. Claro, es que cuando habla he dicho, digo, es español, tío. Digo, tío, si es español, ¿por qué no me contesta? Y a la segunda que os he comentado he dicho, digo, ah. En kitchen it was better. Sí, podemos ir cocina, sí, la verdad es que sí. También te digo, ha sido mejor porque me he pegado ahí una carrileada en... me estaban tirando de todo. También he jugado muy agresivo. Por cierto, voy a meterme en lugar de la pistola esta. Por supuesto, no pega nada, pero ahí estamos. Vale. Cojo esto para poder abrir algo, rotaciones o lo que sea, ¿sabes? Eso sí, a ver si el Guamai, que no sé quién era antes, no le cierra la rotación, tú. Perdón, la mira, porque la mira se pone directamente ahí. Se abre, o sea, se refuerza ahí y ya. ¿Ves? Es que literal, ¿eh? Pesado, ¿no? ¿Algo más, tío? Madre mía. ¡Qué locura! ¡Déjame reforzar yo, hombre! ¡Déjame reforzar! ¡Madre mía! Es que tengo que reforzarme y hacer muchas cosas, ¿eh? Bueno, al menos han tirado por todas. Aquí es bastante buena. Tenemos que hacer esto acá. No me da tiempo a hacer algo que quería hacer, tú. Venga, venga, recárgale. Joder, me gasto 2000 balas en hacer esto, tío. Vale, uno más. Voy a meter el pito atrás, ¿vale? A ver, me abren aquí. Bueno, Quito, Bandy, with you. Va buena. No, Bandy, Bandy. Matamos aquí, vale. Si está a la izquierda, me mata. Si está a la derecha, estamos iguales. Do something. No puedo mover para que no me vea el teleportador de atrás. ¿Ves? Siguiente, tengo la alarma. Escudo desplegado. Tienes a la Ace aquí. Sienta, tengo el arma, ¿vale? Vale. Vamos a remontar esta final. Okay. ¿Un pasillo? Tienen que coordinar esos dos a la vez para matarme. A no ser que falle contra este miserablemente. Va a tirarme algo. El Ace ahora aquí. Vale. Está adentro, plantando. Detrás de mí, mira. Muy bueno. Good job. Buena partida, tío. Buena partida, tío. Muy bien, por el cero. Muy bien. Le he abierto aquí, ¿verdad? Sí. A ver, este en principio me lo comía al cero. Pero bueno, está bien que haya estado también atento.
placer. ¿Me ha subido el ping? Sí, porque me ha subido a 104. ¿Qué es en 104? ¿Por qué? Europa Occidental. Sí, me ha subido el ping. ¿He estado así durante toda la partida? No creo, ¿no? No lo sé. Bueno, gente, primera partida bastante bien, ¿eh? Me ha gustado, muy buena partida. Era mal y justo, si el equipo enemigo sí. Y esta va a darle... estratega experto, va, venga, por las camaritas. Aunque he dicho, un poco extraña que esa no se la vieran desde el principio. Y a este, por ejemplo. La que ha puesto en la esquina era bastante pochilla, ¿eh? O sea, porque es un sitio que vas a ver siempre. Sin embargo, igual así, justamente en esa posición debajo de la mesa, es perfecta. Vale, vamos a ver qué nos dan. En principio subimos a plata. Vamos a un rango por partida prácticamente. Bebo mientras. Vale, efectivamente. Me da muy poquitos puntos, la verdad. Pero bueno, sigamos, amigo. Venga, deme un paquete alfa pack. Así tenemos uno para abrir al final. Nada. No me quieren dar. Muy bien, muy bien. No sé qué rango era. Ah, claro, es que no sé cómo se llama. Puede que sea Fersito. Puede que sea Fersito la persona. Es que no se ve su nombre, tío. Voy a quitar el modo streamer, ¿vale? Un segundillo. Privacidad, mostrar tú. Esto no, mostrar apodo. Ah, bueno, mostrar apodo tampoco lo tenía puesto. Vale, no tenía apodo puesto, vale. Ahora sí. Es que no sé quién era exactamente, pero lo he dicho, un placer, pero el chaval. Le tengo un poco flameada al principio, pero joder, es normal, porque... A ver, es normal, pero luego no era normal. Entonces, aquí, mis disculpas, ¿vale, compañero? Ya que era fallo mío por el micro, que estaba... No sé por qué se ha bajado. De normal siempre tengo el segundo al 100, porque es el que se usa para hablar como tal. Pero bueno. Oye, muy bien, vamos muy bien. Mira que está en el 1-2, ya he dicho, buf, buf. Digo, mejor perder esta, ya en el 1-3 he dicho, digo, mejor perder y vamos a la siguiente. Total, me quitan apenas 8 puntos y no tenemos que estar aquí, pues, otros 20 minutos, ¿sabes? Vale, apenas 18 partidas, ganando con un 61% de win rate, 2,2 de KD. Y pues nada, vamos a ir a... Lo que me ha preocupado es que solo me hayan dado 89 puntos, tío. Es una barbaridad, ¿eh? Solo 89 puntos, tío. Y digo solo por el hecho de que... Uy, empezamos en defensa, qué bien. Digo solo porque, joder. Mira que voy carrileando, o bueno, carrileando, me refiero con KD bastante bueno todas las partidas, ¿eh? Que de las 16-17 que llevo, de las 18 partidas que llevo, igual en 3 partidas, 3 o 2 partidas he quedado negativo, ¿sabes? En todas, mínimo con un 2.0, 2.3, 2.5 o así. Vale, ¿qué han vetado? Canal, jugamos territorio en defensa. Hace tiempo que no juego territorio, ¿eh, amigos? Por cierto, gente, desde ya, venga son de carrera que yo los vea. A ver, a ver, a ver. A ver que yo los vea. Da like, que no te estoy viendo la like. Venga, dale. Pero dale, que yo te vea. Vale, aquí. Madre, que toma por saco. Es que hace mucho tiempo que no juego este mapa, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. Mucho, muchito. Muchito, muchito. Ninguna gente ha vetado en el ataque. Vale, en defensa que quitamos. Se coge la primera del todo arriba, ¿no? Sí. ¿Qué puedo pillarme para esa posición, tío? ¿Tengo qué pin tengo? Vale, normal. Porque antes tenía ese pin. Es que no sé, ahora me queda con toda la duda de si tenía 110 todo el rato, tío. La verdad. Vale, un Fenrir por la cara. Pues mira, un Oryx no tiene ningún sentido, la verdad. Y lo peor que ha sido culpa mía, pero por supuesto. Más agüita, yo no sé, mira, literalmente me traigo la botella entera. A ver, es un litro solo, pero me bebo todo el litro entero, aquí con vosotros. La lavandería sí, a ver que yo lo vea. Ah, bueno, vamos, sí, vamos aquí, la lavandería. Una trampita de Frosty, una trampita de Frosty, me apetece, va, algo distinto. Una 1,5, aquí vamos a pillar este, va, o este, perdón, este. La escopeta, por supuesto, vamos a meter así este colorcito. Escudo, 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 escudo. Aunque no sé dónde poner el escudo, también te digo. Venga, pues me echo agua y veo. Que ahora empieza todo y no da tiempo a hacer nada. Venga. Venga, agüita, amigo. Ready, ready, ready.
¡Pómale! ¡Pómale! Voy a poner trampas en las ventanas. Y... sí, en las ventanas, en todas las ventanas. Venga, aquí un dron conmigo. Debajo mío a la derecha. Voy a hacer como que no lo he visto. Vale, pues no lo he visto porque se ha visto. Vale. Vale, fuera este. Aquí no me vas a ponerlo, ¿verdad? No me va a dejar ponerlo. Y el otro me va a dejar ponerlo aquí. Ay, bueno. Me lo pone muy... gracias, amigo. Me lo pone, claro, como lo ponía muy, muy ladeado, tío. Listo para que tenga que saltar por cojones aquí la gente. Y esta... aquí la escalera. Vale. Al menos he reforzado algo, ¿no? El equipo no ha reforzado casi nada, ¿vale, gente? Ya no sé. ¿De open bridge? Yeah. Nice. I got. Tengo la tanta flash, vale. Holy shit, it's getting back. Voy a contarla aquí, ¿vale? De que al principio me deberían tener ellos ya tomado el pixel. Esa ventana, muy poca gente suele ver por ahí. Don't pick the bridge, please. Vale, uno fuera, no, no piquemos el bridge, perfecto. ¿Ves? Okay. Me aguanto por aquí tranquilamente. Vale, aún sigue la trampa de Frosty allí. ¿Lo ha roto? ¿En qué momento? No me da cuenta. Podría haber muerto, ¿eh? Aquí va mi gemela. Someone at your floor. Vale. One with me. Está fuera todavía. Guys, pink too. Está detrás mío en principio, pines. Yeah, it's coming, pay too. He's drawing. Yeah, he's coming. Technical. He's coming. No aguantamos. Nice. Well done. Aguantémosle. Oh, just wait for him. Sí, vamos a esperarle. Dice que just wait for him. Sorry, sorry. Rich. ¿Ha roto la ventana? No, ¿qué ha roto? Ah, ha disparado hacia abajo, ¿verdad? A ver. Sí, pues no es mala, gente, poner... muy buena. Escucha, Tim. No es mala idea, gente, poner el... detrás de la brecha una trampa de Frost. Vamos a seguir con Frost, tío, va. Me parece muy interesante. Vale, a ver, que yo me sitúe. Vale, voy a poner... ¿dónde estoy? Vale, aquí. Voy a poner trampa en ventana, trampa en escalera. Y la tercera la voy a poner... es que aquí es raro que alguien se meta, la verdad. Es bastante raro que alguien se meta aquí en esta... en esta. Vale, como va a venir otra vez un Nace o eso, creo, voy a ponerla justamente detrás del refuerzo. Es demasiado... uff, 2000 de IQ, pero bueno, no sé yo si... no sé. No sé si va a funcionar, Vale. Vamos a hacer primero relación digital. Vale, vamos a poner esto por aquí. Joder, toca hacer muchos refuerzos, A ver si alguien ayuda, tú. Vale, igualmente las trampas las tengo mentalmente ya colocadas. Así que presiono el problema. Faltaría uno más, No me da tiempo a poner trampas, tío. Tengo un dron detrás mío droneándome. Así que es que he puesto cuatro refuerzos. He puesto demasiadas cosas, tío. Corre, corre, corre. Venga, 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 no me matéis.
me ha faltado de todo. Hay un lesion aquí, sí. Ay, ¿por qué hace eso? ¿Quieres abrir para allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Magda? ¿Quién cerró este fucking door, guys? ¿Why the side person? No, que se ignora, se mueve algo. Todo esto bien, ¿verdad? Sí. Puede funcionar, puede funcionar. Me llamaron loco. Voy yo que es esa puerta, ya. Ya, pues, ha hecho lo mismo que antes, ¿verdad? Pero no. Pone en la puerta, me dice, ah, ¿qué es esa puerta? Ah, no lo sé. Va, full Manolo. Hay demasiadas trampas, tío. Ya, vamos a aguantarle. Ya, ya. Yo ahora mismo esto no puedo quitarlo. O sea, esto siempre se abre. Cuidado. Nada, nada, esto es una bestia. Esto de aquí. La puerta esa, digo, hostia, la puerta. Es un suicidio. ¿Os acordáis el otro día? Creo que fue, no sé si fue en la de ayer o en la de antes de ayer. Que dije, tío, o sea, abrí una puerta. Vamos aquí o aquí. Just go kitchen. Ok. Bedroom. Ah, ok. Vale, lo he dicho, pero me da igual, no hay problema. Yeah. Lo he dicho, poner un goyo en una puerta que de normal no sepa rica, es como, ¿para qué haces eso, tío? Please don't reinforce the door inside. Yep. Because I got a rock. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? ¿Quién es? Espero que es Esmeralda 3. Este muchacho, ¿quién es? Silel. Vale, recordad luego para que le dé. De hecho, voy a apuntarlo. Block, Silel. Luego se me olvida, tío. ¿Se supone que haberte un trozo de notas? Ahora sí. Silel o algo así se llama. The drones go inside. Vale. No, just don't close the door. Claro, claro, le estáis diciendo que no cierra las puertas. No he dicho nada más, solamente que no cierra las puertas. Rotaciones. Y lo mismo una aquí, vamos a poner una aquí, tú. Y aquí me meto... ¿Quiere que meta más rotación? No, no es mala idea, ¿eh? Vale. O incluso para la derecha, no, o sea, vale, trampas, Frosty. O sea, es muy de Manolo esta trampa, ¿eh? Pero bueno. La vida, amigos, la vida. Aquí no. Aquí vamos a ver qué tal. Nice. Me gusta el Silil este, ¿cómo se llama? Ash pushing in garage. Vamos a cerrar aquí. Para que no nos hagan guardo. Crecemos por aquí, ¿sabes? Ventana 1, ¿verdad? Sí. Cargo más munición. ¿Se puede romper esto? No. Vale, a ver si me dispara, pero no. Todo listo. Vale, estamos. Me gusta la defensa que tenemos nosotros. Yes. Aquí tenemos un alibi. Sí, aún sí. Vale, aquí tenemos trampa de Frost. Oh, qué pena. Voy a curar yo aquí. Tenemos tres. Este cura aquí, vale. Bedroom window one. Ash kitchen. Window path, mira. Bathroom dead, bathroom dead. Yeah. Ash coming from kitchen. In a wall way. I'm with you, Mossy. Another one? Stay there. Pues me gusta bastante esta. Ah, claro. Es muy buena, ¿eh? Claro, es que él no sabía que estaba aquí, pero eso ha hecho esto. Pues me gusta mucho, ¿eh? O sea, lo prometo, me la acabo de inventar, el escudo, rotación y tal. Me la acabo de inventar, pero me ha gustado mucho, tío. O sea, si no estás acostumbrado a que haya una rotación ahí,
Claro, te has puesto a piquear, te han disparado y sabes que te han disparado, pero ¿de dónde? Entonces, como, hostias, se ha puesto aquí en el pasillo y qué bien, tío, me lo he comido. Muy bien, me ha gustado mucho, tío. Vale, el ataque. Van a estar arriba. ¿Me pillo un Thermite? Sí, yo creo que sí. Un Thermite. Me gusta más un Thermite que cualquier otra cosa. Vale, me gusta. No sé por qué, gente. Pero últimamente tengo muchas ganas de jugar. Y al igual que os comenté que he estado unos 20 días sin tocar el juego. Creo que es necesario muchas veces, tío. Lo dicho. O sea, no es malo el simplemente no me apetece jugar. Ya está, no juegues, no hay problema, ¿sabes? Pero tarde o temprano vas a volver, porque, joder, es un juego que te gusta, un juego que te mola. Entonces, bueno, es mejor dejar de jugar durante el tiempo que sea necesario hasta que te entren otra vez ganas. ¿Qué ocurre? Que, a ver, luego está el tema de que lo dejas tanto de jugar que ya ni te interesa jugar, ¿sabes? No, ni te apetece volver a jugar. ¿Rosla? Yeah. A ti... Really good battle, what the fuck? Sí, han elegido aquí abajo. Vale, si tomamos aquí abajo. Bueno, a ver, voy a ver qué es lo que tienen ellos. Para empezar, vamos a elegir bien el lugar. Camping, sí, estamos bien por el camping. Qué buena esta, ¿no? Encima del tiburasao. Sí, sí, muy buena, tío, muy buena. Ves mucho, me gusta. I like this drone. Y yo, exactamente, me mola bastante jugar. Good job. Qué bien. Bueno, ping. Vale, tienen esto. Me la ha roto lo mío, tío. Bueno, no pasa nada. Tener cuidadito, me ha roto. Tiene que ser mío, más que nada porque ellos no tenían ángulo, es que se me ha roto el don como por aquí. ¿Y yo? ¿Cuál es en your plane, set? ¿Tú revive? Qué bien he actuado, tío. Qué bien he actuado frente al Jagger, tío. Para que no matara al compi. O sea, hacer un poquito de supresión de fuego de cobertura hasta que la A se pusiera cubierto, tío. Muy bien. Era Silel, creo que era, ¿vale? A Silel y a. Venga, y a Taha Gosman. Vamos a dárselo, ¿vale? Son los dos que. Bueno, el Taha Gosman porque ha matado mucho y el otro por la info. Vale, Silel. Por la dirección. Ah, mira, gracias. Y a. Ataja Gosman, ¿vale? Por esto, vamos a darle dirección, va, algo diferente. Vale, me gusta, amigo, me gusta. Continuamos, amigos, continuemos. Lo dicho, las partidas así, joder, dan gusto, ¿vale? Que... Y además se nota ya que vamos subiendo en el MMR y ya va viendo que había gente algo mejor, etc. Está bastante bien, me gusta. Gente que se muere, comunica, etc. 90 puntos, me han dado un punto más que antes. Vale, bueno, vamos a ir a una partida por rango. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuánto llevamos? Una horita. Está estupendo, amigo. Muy bien. Ya sabéis, amigos, un retito de... No sé, a ver, me molaría mucho llegar en algún ranking Road to Champion a 1000 likes, ¿vale? En el estreno. Pasa que en el estreno es una maldita locura, la verdad. Con 500 en el estreno, yo creo que me conformo en el estreno, la verdad. Así que, ya sabéis, un muy ricotazo de like siempre se agradece. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver un momento esto. Me han bajado prestigioso. Conocimiento. Vale, qué guay esto, la verdad. Está muy chulo, tío. 25, que esto es al máximo. Esto es el valor, vale, dedicación tengo 9. Dirección 3 y oponente digno 8. Muy bien, gracias. Muy bien, tasa de aparición de Alpha Packs un 1%, los jugadores a los que se reconoce continuamente reciben una tasa de aparición de paquetes Alpha Pack, bueno, o Alpha mayor por cada partida jugada mientras dure la racha. Ah, vale, muy bien. Ok, ok, muy bien, amigos. Muy bien, ¿qué puntos tenemos? 10.000, 10k. 10k.
Tenemos para comprar alguno más. Nock ni por asomo, ya no lo utilizo para nada. Y estos no me interesan. Y aquí... Goyo no, Melusi tampoco, Oryx... No, pues la verdad que no me interesa ninguno. A ver, de 10.000 ninguno. Ninguno, o sea, un Goyo no. Oryx, Goyi, perdón. Oryx tiene la 1.5. No, pues no merece la pena. Tontería, la verdad. Thunderbird... En ese caso sería una Zami. Una Zami y un Fenrir. Pero como no tengo 45.000 puntos actualmente para comprarme ambos, pues es un poco tontería, la verdad. Venga, otro vasito de agua por vosotros, claro que sí. Por cierto, gente, no sé si subiré Ranked Road to Champ o Road to Champion el fin de semana, es decir, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque yo los viernes es cuando salgo por ahí de fiesta. Me pongo hasta el culo, ¿vale? Y luego con la resaca, pues no me apetece mucho jugar, grabar TC, ¿vale? Porque ten en cuenta que en grabar igual me pego una hora, hora y media, dos horas. Y luego para renderizarse es una hora. Luego para subirse, procesarse y que se ponga en 4K es al menos otra hora. Es decir, son demasiadas horas, ¿vale? Es decir, son más o menos unas 4 o 5 horas entre una cosa y otra. ¿Y qué ocurre? Pues si me despierto tarde o... Bueno, si me despierto tarde no, de hecho cuando salgo, no sé si os pasará alguno de vosotros, pero cuando salgo para ir de fiesta siempre me levanto temprano. En plan, que me acuesto a las 5 o 6 de la mañana y las 10 estoy despierto. O sea, y duermo 4 horas y digo, es que no tengo más sueño, tío. Vale, vamos en defensa. Un mapita de banco me molaría en defensa, que hace tiempo que no lo juego. No está. Vale, pues por mí se quitaba o café o chalet, tío, no lo sé. Personalmente, no, uff, son mapas que me cansan, tío. No porque sean malos, sino porque al final ya hemos jugado hoy café, ya hemos jugado también chalet. Pues otro café. Hoy no hemos jugado chalet, pero sí que hemos jugado estos días chalet. Pues nada, otra vez aquí. Ok, amiguito. Ok, vale, ya puedo borrar el nombre del chaval. Ahí está. Que muchas veces me pasa que como no veo los resultados ni nada, digo, vale, ¿quién era este? No me acuerdo. No toca Evi, café. Vale, creo que voy a jugar exactamente igual, ¿eh? ¿Qué pin tengo? 53. Bueno, está bien. Más agüita, ya se me ha calentado, tío. Normal, estoy de una hora aquí, con todo lo que hace. Hostia, qué lío. Los oponentes te están vetando. Y han vetado en montaña. Bueno, un Capcan, vale, está bien. Tiene un personaje que, bueno, que te puede joder bastante. Igual me pillo un Case igualmente, No sé. Por ejemplo, la verdad, no me engañaros. Por ejemplo, voy a cogerme un Case, Diré que sí, 100%. Voy a coger un Caiz y vamos a intentar inhibir. Ahí tenemos esto. Estamos bien, ¿verdad? Barra arriba, sí, perfecto. Vamos a poner una quinto guapa. En este caso, Lilote, bien guapo. Que antes nos mataba con el Caiz por eso. Porque ahí esta arma no me gusta. Es que soy muy malo, pero realmente malo, Armas, ya sabéis, de. Uf, de semiautomáticas, tío. Este o C4. Voy a enalambre, lo siento mucho. Sé que es un poco, no sé, psicopatada, pero creo que puede ser algo bueno. Aterrada. Ahora sí que sí, hacemos esta vaina. Si alguien, bueno, de hecho voy a poner yo aquí el alambre directamente. Estaría muy bien con un combo de un ADS y tal, pero bueno, no pasa nada. Mierda. Puta madre, güey. Aquí no, por favor. ¿Aquí le doy? No, porque antes sí que le daba. No le dan en absoluto antes, ¿verdad? No, esto aquí en absoluto. No sé por qué hay puesto antes esto aquí. ¡Que no va tiempo, amigo! Y ya está aquí. Joder, no tengo balas de nada, loco. Hay verdad que hay ventana. Está
inside. C4, C4. Y se muere el tío. Lo ha matado él, tío. Lo ha matado él, tío. Ay, que me voy a cagar en mi padre, tío. To your left, man. Ya, tío. La verdad es que ha sido increíble, ¿eh? Vamos a ver el nivel del equipo. Vale, tenemos algún diamante, platino, etc. Vale, ok. Pues a ver, yo no podía hacer mucho más. O sea, mi parte era esta. Y se han comido aquella. En fin, no, no vamos a hacer mucho más, ¿verdad? No. A ver, se tienen que coordinarse ellos. O sea, yo no puedo hacer nada. Porque mi parte es esta, no, no puedo decir aquí mucho más, ¿eh? Sin más, que se coordinen bien ellos allí. Que aprenden a estar listos para cuando empiece la fase de preparación. ¿Qué dicen estos? ¿Quién es el Willy ese? ¿El del otro? Sí. Venga, va. ¿Qué abran ellos? ¿Pueden abrir? No lo sé si pueden abrir, tío. Vale, que refuercen. Es que me... Joder, es que me pego dos horas. Que refuercen, tío. No sé, que refuercen. Tiene que estar un poco más adelante. ¿Qué pasó? Mira, que amigo. No me da ninguno, tú. Paso, mira, que le den ellos, no me da tiempo. Ah, ya reforzamos más. Ya le cargo todo. Vale, bien para abajo. Lo he dicho, soy tremendamente malo con la mierda esta. Venga, ve, oh, por favor, ni me he dado cuenta, tú, estaba tan concentrado. What? Pues ni me he dado cuenta, o sea, he saltado, pero el tío ha saltado tan rápido que lo vamos. Bien, chavales, bien, 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 la verdad es que mi participación ha sido tremenda, la verdad, muy bien, ¿eh? Totalmente bugueado, ¿sabes? Ah, bueno, no, totalmente bugueado. O no sé, ¿qué ha pasado? A ver, igual le ha hackeado, era brava, le ha hackeado eso. Vale, vamos abajo. Aquí ya no es tan importante un caiz, al menos para el rol que tengo como tal. A ver, voy a coger un caiz igual, ¿eh? O sea, un caiz, un crux, yo creo, ¿no? Lo he dicho, es que al final, gente, si me tengo que poner a disparar los drones con el puto revólver, es que se me da como el puto culo, tío. O sea, pero es por la forma que tiene el arma, tío, no me gusta nada. No sé, es como... Es rarísimo, no sé, no sé, me parece horrible. Dice, bro, calculó. Sí, es que ha saltado con el. Con el. Creo que con la habilidad de Fenrir activada hacia él, ¿no? Porque le has quedado bravo. Ah, que no ha roto, vale.
Armor, guys. Vale, qué bien está aquí, me gusta. Todo esto listo. Harían falta refuerzos por atrás. Vamos a cerrar. Y cerrar tú. Si me ayuda, perfecto, tío. De hecho, me debería ayudar, tío. Reinforce this wall, please. Mute, sorry. Esta parte de cerrar. Careful, Scali. ¿Han cerrado? Sí. Un window. Se la está jugando mucho el wireless este. Bueno, window, que el fuego llega. Uy, va, qué pena, tío. Ha sido un pickfire para cubrir al Jagger, tú. Lo peor que ese pobre iba corriendo para allá. Ah, tengo el arma. Igual me pongo, voy a ponerme ahí, eh. Un poco manolete, pero hemos sabido hacerlo. ¿Está mi alarma? Está mi alarma. Así está bien, que madre mía. A ver, con la pierna apoyada. No dejo de. Jamás. ¿Qué? Bueno, amigo. Tiene que apoyar, sí, obviamente, sin exponerme demasiado. Bien, amigos, bien. Hemos empezado un poco malos, pero muy bien. Qué buen ángulo, ¿no? Un ángulo bastante fuerte, sote. Si me inclino desde el lado derecho, sé que está aquí, ¿vale? A ver cómo están con ellos. Si me inclino desde el lado derecho, lo malo es que me pueden ver desde la ventana. Good job. Iba a verlo, porque ya, igual que antes, ha matado así la última kill y tal, y ha sido un poco extraño y tal, y digo, a ver cómo lo hace aquí. Aquí lo ha hecho bien, lo ha hecho estupendamente. Vale, venga, 2 de 3 en defensa, muy bien, amigos, muy bien. Hoy es el día de los enamorados. No, es bromita. Hoy es el día de salir de fiesta, de juego bonito. Vamos a ir, ¿dónde vamos? Un ace igual que antes. Ok, venga, no pasa nada, más que nada porque me mola mucho el arma. Intenté hacerme durante, no sé, hace un mes o así, un mes y medio. Hacerme main fuce, pero uf, es que es muy lento, tío. O sea, lo que más me mola de Ace y de fuce es el arma. El AK este todo pepino. Pero es que luego, claro, si me pillo a Ace para rushear, ¿no? Porque es un hard racher. Si me pillo a Ace para rushear, o sea, a fuce para rushear, ¿no? Porque es todo lento. Está arriba. Pensaba que estaba abajo, pero no está arriba. Indicamos a los parses. Uy, perdón. Valkyrie, Spankill. Flash. ¿Me ha visto? No. Shimbo. Le he dicho que ya se movió. Romperos. Demasiado, tío. Vale. Vamos a reforzar. Vamos a recargar mejor arriba. Más seguro, más safe. Vale, bien. Voy a mirar aquí a mi amiga por si tira un C4. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí.
Vas a reforzar. Ahí estamos, en reforzar. Perfecto. ¿Dónde estamos? Que yo me lié. Vale. Vale, vamos a ir rompiendo tranquilamente. Está mi dron vivo. Sí. ¿Pongo un piano? Un piano. The bakery's freezer. Oh, está muy complicado, tío. Piano stock. Ya, yeah. Está muy complicado allí. A ver, yo he abierto por aquí. Ahora mismo no sabré. Vale, puedo quitar mi dron de atrás. Para dar información. Ah, me lo han quitado. Oh, es un red. Class on red. ¿En serio? ¿Una puta class para allí? Doc was un piano. Nice, las is class, son first floor. Está la primera planta. ¿Qué coño hace una class por allí? Vale, es una class, son tres, en principio sí, sí. No hay nada. O sea, si fuera montaña todavía. Muy bien, amigos. Una clase ahí aguantándome el ángulo, tal y cual. Suerte, ¿sabes? Suerte. Como no eres lenta y como no eres ruidosa, suerte. Vale, está bien, amigos, está muy bien. Vale, puede que estén en cocina. Puede que cambien a cocina. Pero han hecho una defensa de mierda, ¿no? O sea, a ver, la defensa no está mal hecha, pero esa clase por ahí romeando. Lo dicho, hay gente que se flipa mucho, bebe demasiado pito de Jägger Insel 2 y luego literalmente hace gilipolleces. Es el ejemplo de esa clase, ¿vale? No hay más. ¿Qué sentido tiene que esté para ir romeando? O sea, eso te puede funcionar en cobre, cobre 8, ¿vale? Pero no en, no aquí. O sea, con jugadores cobres, no aquí, que la gente tiene, no sé, tiene manos y eso. Y piensa, ¿de qué va el juego eso? En fin. Vamos a liar. Por cierto, amigos, tengo un visitado de Pampay. Eso. Llevo mucho rato sin decir que queréis un like. Así que venga, un like arriba. A ver si podemos llegar a 500 likes. Yo creo que sí, vais a estar abajo. Efectivamente han cambiado. Voy a ir con una Twitch más a romper todo lo que haya, igual que. Exactamente igual que la ronda anterior. Vale, la cogida del lanes. Vale. Ok, pues aquí será todo. Thatcher, please. Thatcher, venga, pillo un Thatcher, va. Ah, están lo pillado ellos, vale, perfecto. Perfecto, amigo, perfecto, me gusta. A ver, le voy a coger yo, pero nada, un chaval ha sido más rápido. Muy bien, me gusta esta comunicación y esta participación. ¿Tijuana, han dicho? Tengo que recargar. Ray, you want freezer? ¿Quieren a freezer? No. He's dead. Lo he marcado, ¿vale? ¿Quién hay por aquí? Me he metido yo un poquito de presión por adelante. Vale, abren traseras, muy bien. ¿Pero por qué han hecho eso? Oh, qué pena eso. The small room, I don't know what it's called. ¿Y la pilla? No tienen las miras, tío. You can open front door now. Vamos a romper por aquí la mira atrás. Ay, me imagino que estará allí, ¿no? La mira. Mira, sí. No. White stairs. La mira es broken. ¿Tengan aquí? Sí, ¿no? Pilar, pilar. Uno pilar, vale. Si le piquen a él, debería matarlo yo.
He's behind. Buen C4, la verdad. ¿Tenía alguna info? Nada, cero. Justito. He's behind, behind, officer. Ya, es un freezer. No, ¿por qué piqueas? Bueno. I'm sorry. Oh, qué pena. We got up next round. Ya, ya, ya. No sé por qué piqueas. I didn't want him to come too close with his vector. Ya. Sí, tiene que haber aguantado tiempo. Es lo que le dicen. Dice, ¿por qué piqueas? O sea, ¿por qué el piquear juega con el tiempo, tío? Ya. A ver, me dice el C4, no me engañaros, no sabe ni que iba para mí ni para el show. O sea, escucho un C4 detrás mía, digo, este irá o para dentro de freezer o para la puerta para hacer un baiteo o lo que sea. Pues no, ha ido directo a mí, tú. Muy bien. Viene el pana, que no se había hecho nada en 5 rondas y ahora lo ha hecho. Vale, han ganado abajo, pues irá arriba. Pues vaya, muy bien igualmente. A ver, era un 2 para 4, 2 para 5, se ha hecho muy bien, la verdad. Funéis arriba igual. Venga, sí, van a ir arriba, comente. Venga, va, así podemos finiquitar esta partida con una tercera victoria. O sea, con todo full victorias hoy. La verdad es que el día más desastroso creo que fue el segundo o el tercero, que fueron 13-4 perdidas. De momento llevamos 2 de 2 ganadas y a ver esta. A ver si podemos irnos con full victorias. ¡Yuhu! Full victorias. Venga, arriba, perdón, no sé lo que sale por aquí. Lugares. Aquí. Pongo las claymores justamente en aquella posición, etc. Es que claro, aquí para poner un dron, para situar un dron no es nada. Ya, aquí no puedo situar un dron para ver, la verdad. Aquí sí, porque hay más hueco, pero aquí me vale un poquito vergas. Pongo así, pero acá. No lo mismo. Porque si alguien viene desde 3 no lo veo. Venga, vamos amigos, finiquitemos esta partida. Como bien sabemos, va bien por el agua. Voy a ponerlas aquí en la ventana. Aquí va. Eso tenía algo abierto, ya voy a tener mucho cuidado. Vale, y otra vamos a ponerla en esta, que es la más viable. Hostias. Qué pena, tío. Ay, no te salte ahí, hombre. No te le salte ahí. Vale, pues para arriba, que voy, perro. Vale, ¿han abierto trampillas? Creo que no, sí, se han abierto, perfecto. Ay, no la he abierto esta. Bueno, tendré que abrirla yo. Tendría que haberla abierto mi panita, pero pues bueno. Mi panita la Ruan. Vale, me voy a comer yo este. Qué bueno, amigo. Ahora intento. ¿Ha abierto bien? Sí, ha abierto estupendamente. Vale. Sammy on bajo. So we do a select, perfect. A run, sorry. Good job. Good job, guys. Play. GG, good job. Muy buena, Qué bien. Muy buena, muy buena, tío. Qué bien. A ver, era importante. Uf, lo he pensado durante un segundo el. Tío, y si las ayuda a pusear. Luego he dicho, hostia, prefiero. O sea, confío en ellos y voy a dar esto a la info, tío. Porque estaban siendo cazados los defensores. Digo, es perfecto. Digo, voy a seguir con ellos. Muy bien, muy bien.
Vale, eran justo los otros, sí. Venga, vamos a dárselo a Travis y a Nomad, que no anda nada, ¿vale? ¡Qué grande, ¿no? Muchas gracias. Play Park, me han mandado tres, qué grande, ¿por qué? Ah, bueno, igual por la info final, ¿no? Muy bien, gracias, tío, gracias. Gracias, tío. No sé, es que lo he dicho. Si todo el equipo juega bien, no me gusta que nadie se quede sin nada, ¿sabes? Vale, venga, amigos. Pasemos. Piro, papiro, papiro. Al final 3 de 3, 3 de 3 ganadas. Muy bien. Y pasamos a platita 4. Uy, nos quedamos ahí otra vez. Claro, vamos a una partida por rango actualmente. Venga, amigo. Nivel 20 del pase. Dame una. Una mierda con un 30%. Dame una, no, dame una mierda. O haga una mierda. Ya es que te dan mucho, 3% de bonus de partida. No sé si es lo de siempre, no lo sé, la verdad. Vale, vamos a ir para atrás. Y me han dado una mierda. Una mierda. Vale, al menos tenemos dos paquetes alfa pack. No sé muy bien de qué, pero los tenemos. Vale, bueno, principiantes. Venga, amigos, vamos al lío, venga. Amigos, vamos a ir despidiendo ya el videito como tal, así que por favor, esos likes arriba. Lo dicho, si llegamos a esos 500 likes ahí antes de 24 horas, estaría muy guapo. La verdad es que me motivaría bastante. Venga, ¿y esto qué es? Bueno, mira, vamos a equiparlo. La verdad es que este me gusta bastante. Está bueno, me gusta, venga, siguiente. Vaya mierda. Bueno, un cabezato buque. Bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada. Vamos a ver si podemos desbloquear algún alpha pack. Bueno, los alpha pack no vamos a desbloquearlos, porque podríamos hacerlo por aquí. Pero no voy a hacerlo porque para el día que no hayamos desbloqueado ninguno, ¿vale? Ya sabéis que es un poco... Es costumbre ya hacer justamente todo esto, ¿vale? De abrir un alpha pack siempre al final. Y así que me guardaré estos niveles del pase para cuando no hayamos desbloqueado ninguno durante las partidas. Así lo abrimos, ¿vale? Mi gente, ha sido hoy 1:20. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Me lo he pasado increíble. Además hemos ganado todo. Vamos a ver todo esto por aquí. Me está gustando mucho esta serie, pero por supuesto, den like, apóyenla con buenos comentarios, porque si no, uff. Vale, ahora sí me gusta algo más, ¿ves? De 20 partidas hemos ganado 13. Vale, bien, un 65% de win rate, como estáis viendo. 65% de victorias, un KD de 2,2. Más o menos es lo que vamos a tener. A ver, imagino que se puede bajar enseguida, ¿no? Pero bueno, de momento ya está ahí bastante bien puesto, ¿vale? Ese KD ahí de 2,2, bastante bien, la verdad. Lo podemos ver por aquí. 1,9 de victorias derrotas y 2,2 de KD. Muy bien, me gusta, tío, me gusta. Lo malo, joder, que si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, 70 partidas. Actualmente tengo 20, es decir, serían 50 partidas. He hecho unas 3 partidas al día, es decir, 15 partidas a la semana, que son unas 60 partidas al mes. Bueno, sí, a ver, si me pego... Sí, vale. Si hago unas 3 partidas al día, sí, llegamos fácilmente a 70 partidas, obviamente. Apenas llevamos un mes de season, son otros 2 meses los que quedan más o menos. Sí, podemos hacer 120 partidas, se puede hacer algo chulo. Amigos, lo malo, que nos empiecen a dar pocos puntos. Y es más que probable por el hecho de que el MMR de esta cuenta está bastante pocho. Pero bueno, según estamos viendo, hay veces que nos dan algo más de puntos, ¿vale? Pero bueno, amigos, sin más, un placer, un buen SDC. Y sin más, sean felices, amigos, disfruten del fin de semana. Hoy es día 6 de octubre, así que bueno, lo dicho, cuídense, ¿vale? Cuiden a sus familias, a sus animales, a sus mascóticas, a sus parejas, a todo el mundo. Adiós, guapos y guapas, claro que sí. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.